Alberto, hemos recuperado el retorno, ¿no? Se quejaban tanto José María sí, como Pilar momento Cernuda estoy escuchando. Del postureo, de la política de gestos. Bueno, pues que sea dale noticia madre, que Manuela Carmena cede con los indigentes cuando lo ha hecho toda la vida en la botella. No, no, y los anteriores, y los anteriores, y los anteriores. Y Álvarez del Manzano, y Ruiz Gallardón, claro, y todos los alcaldes que ha tenido aquí en Madrid. Y Tierno, y Berranco, y todos, todos lo han hecho. Pero no se han hecho fotos con los indigentes, por respeto a los indigentes. Alberto, no sé qué tiene que decir al respecto. Sí. Bueno, yo creo que son anécdotas entre el sentido de que, para empezar, lo ha hecho todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo ha participado, pues yo recuerdo a Mariano Rajoy yendo a la cola del paro para hacerse la foto. Yo recuerdo que además era parte de casi central de su campaña. Después ha habido, bueno, cosas de la vida cotidiana que después los medios de comunicación las recogen y se convierten en titulares y que se han hecho tantos por unos como por otros. Pero yo creo que es la ciudadanía la que tiene que poder discernir entre si una cuestión es, bueno, lo que llamamos actualmente en términos modernos postureo o si realmente tiene un contenido político. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido ayudar de verdad con políticas a que haya menos indigentes y a luchar contra la pobreza, más allá de una foto, sí o no. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Yo ayer me indignaba porque en el Congreso, en esta legislatura pasada, vi cosas mucho más terribles. Vi, por ejemplo, cómo un diputado del Partido Popular, el señor Pujalte, cobraba al mismo tiempo y se reconocía, cobraba al mismo tiempo de ser diputado que de ser de una constructora que, lógicamente, tiene unos intereses diferentes. Y eso se legalizó y pasó desapercibido. Y ayer una mujer llevaba a su hijo al Congreso que, independientemente de las razones por las que lo hubiera hecho, se convirtió en un escándalo. Y me parece verdaderamente paradójico que eso sea así cuando hay cosas mucho más terribles en el Congreso que pasan desapercibidas, incluso aunque nosotros intentemos denunciarlas como hemos hecho en esta legislatura pasada y como haremos cuando haya cualquier tipo de cosa bueno, que contradiga pues las necesidades e intereses de la mayoría social. Ahí le tengo que dar la razón y de hecho lo hemos comentado ya, creo que lo de Carolina Bescansa ha eclipsado una polémica aberrante que a mí me da vergüenza ajena, que es lo de Gómez de la Serna. Pero dicho esto, le quiero preguntar por el pacto de izquierdas que dice Rajoy que tanto daño haría a este país y que generaría muchísima inestabilidad tanto dentro como fuera. Le escuchamos. Cabe evidentemente un pacto del PSOE con Podemos, con Izquierda Unida y con el apoyo vía voto a favor o vía abstención de partidos políticos que están en este momento participando en un gobierno que quiere liquidar la unidad nacional, la soberanía de los españoles y la igualdad de los españoles. Numéricamente cabe, pero es un disparate para hoy y para el futuro. Bueno, alerta contra lo que considera un disparate. ¿Es posible ese pacto de izquierdas? Porque ayer decía Pablo Iglesias que con el Pedro Sánchez actual no llega ni a la vuelta de la esquina, que no quiere entenderse después de lo que ocurrió ayer en la mesa del Congreso. Bueno, yo creo que es deseable hacer todo lo posible para que lo haya. Es decir, significa que hay una mayoría parlamentaria que permite que se puedan hacer las políticas de otra forma a las que se han hecho en estos cuatro últimos años. Se pueden derogar leyes regresivas como la LOMCE, que están literalmente destruyendo el sistema educativo público en España, y se pueden poner en marcha políticas diferentes como paralización de desahucios, un plan de empleo público. Hay números para hacerlo. Lo que ocurre es que hace falta una cosa que en nuestro país escasea, que es voluntad política para sentarse, para hablar, para dialogar, para ponerse de acuerdo en algunos puntos mínimos, porque evidentemente somos proyectos políticos diferentes y lo que hay que encontrar son puntos de acuerdo. Es posible, lo que hace falta es que haya voluntad política y el hecho de que en la mesa del Congreso ayer hubiera un acuerdo de mayoría conservadora es un preludio bastante desafortunado, porque parece avanzar una línea que no es la que nosotros queremos, porque para la mesa del Congreso también era posible que hubiera una mayoría progresista y finalmente lo que habrá sería una mayoría conservadora. Cuando dice que no hay voluntad política para llegar a acuerdos, ¿se refiere a que ahora mismo Pablo Iglesias parece más encaminado a ir a unas elecciones anticipadas, más interesado en unas elecciones anticipadas que en llegar a acuerdos con el Partido Socialista? Yo creo que unas elecciones anticipadas el principal beneficiado es el Partido Popular. Es un Partido Popular que irá a una campaña electoral en la que dirá, bueno, ha habido 5 meses sin gobiernos o gobierno en funciones porque a mi izquierda nadie se ha puesto de acuerdo. Y el principal beneficiado es el Partido Popular y por lo tanto es prácticamente la garantía de que la próxima legislatura, si hubiera unas nuevas elecciones, sería el Partido Popular quien gobernara con la misma política que los últimos 4 años. Por lo tanto, para mí, las elecciones anticipadas son un fracaso
caso, de los otros partidos para ponerse de acuerdo en un mínimo. Por lo tanto, creo que hay que hacer esfuerzos para, bueno, es lo que ha votado la ciudadanía, ahora es los representantes los que tenemos la necesidad de dialogar y de ponernos de acuerdo sabiendo que somos diferentes. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar para, con un programa por delante, como siempre, intentar facilitar acuerdos. Si no se puede, insisto, es una ventaja para el Partido Popular. Se ha hablado de refundación de Izquierda Unida, incluso algunos medios se aventuraron a decir que su partido desaparecería. ¿Qué responde usted? Perdón, la pregunta, que no la he escuchado bien. No, digo que se ha hablado de refundación de Izquierda Unida, que incluso hay medios que se han aventurado a decir que Izquierda Unida podría llegar a desaparecer, ya no hablo de unas elecciones anticipadas, sino en los próximos meses. ¿Qué responde Alberto Garzón? Bueno, ha habido siempre muchos intentos en que desapareciera Izquierda Unida. Llevamos escuchando eso prácticamente desde la fundación, hace 30 años. Llevamos escuchando la que va a desaparecer Izquierda Unida. Lo cierto es que no va a ser así, no va a ser así de ninguna de las formas. Lo que sí es evidente es que nuestra organización tiene que adaptarse a un tiempo nuevo. Nuestro país ha cambiado en estos 5 últimos años por la pobreza, la desigualdad, la miseria, una crisis social, económica, pero también una crisis política que se manifiesta en un parlamento más fragmentado de toda la democracia. Y eso explica que nuestra organización tiene que adaptarse, tiene que fortalecerse, y para eso vamos a una nueva asamblea, para ir a una organización más ágil, más flexible, mejor adaptada a los tiempos actuales. Eso significa fortalecer Izquierda Unida y eso significa tener claro que desde nuestra autonomía queremos colaborar en el futuro con cualquier organización que tenga un acuerdo con un programa, porque hemos visto que ese es el camino. Pero desde luego lo que está clarísimo es que es una decisión autónoma y que es una organización que tiene su historia y que lo que vamos haciendo es regenerarnos continuamente e ir a una adaptación a los tiempos actuales. Por lo tanto, no hay ninguna preocupación, vamos a seguir defendiéndolo, igual que lo hacemos en el Congreso, que también decían que íbamos a desaparecer y al final, aunque justamente por una electoral tenemos 2, pero estamos en el Congreso y estamos sobre todo también en la calle, en los ayuntamientos, en todos los lugares, y eso va a seguir siendo así, un instrumento para la gente en la medida que la gente reconozca que somos útiles. En este último también tiene razón Alberto Garzón, 2 escaños con casi un millón de votos, en fin, parece injusto y posiblemente la ley electoral tenga que reformarse en breve. Muchísimas gracias, señor Garzón. Suerte en esta legislatura, no sabemos si corta, larga o medio pensionista. Gracias.